Ese día, como ya lo mencionamos, nos acompaña un jurado de lujo, ajeno totalmente a lo que es el canal El Salvador 4K, para establecer la mayor transparencia posible y que puedan realizar las preguntas a nuestras candidatas esta noche. Así que sin más preámbulo, para seguir dando seguimiento a este evento, recibamos nuevamente a Urban Ruth. El jurado se presenta al principio, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Y por eso yo quiero otra vez. Primero tiene que bajar nuestra reina saliente. ¿Qué se viene, Chili? ¿Qué se viene, Chili? Ahorita se viene lo que es una participación de un grupo coreográfico bien bonito, pero como está... No, digamos que ya pasó, digamos que ya pasó. Se viene lo mejor, que es el traje, el vestido de noche. Y comentarles de que la pregunta... Mire, usted lo hizo bien en todo, pero si en la pregunta la regó... La regó. La regó, porque solo eso vale el 40%. Ok, entonces después de esta, de este segmento que viene, aquí salen cinco las ya. Las cinco finalistas. Oh. Ah, finalistas. Chicas, están nerviosas. Vaya, entonces ahora ya pasó la presentación, ya pasó el traje de fantasía. Pero viene lo más elegante de la noche, que es el traje de gala, ese vestido hermoso que cada una de ustedes fue elegir allá y que ahora lo tienen puesto. Y miren cómo se miran de lo mismo, pues, pero... Ok, terminó la pausa y continuamos, presentadora. La sexy. Continuando con el desarrollo del programa, vamos a recibir a nuestras candidatas en el momento lleno de glamour y elegancia de este evento. ¡Grave, Play! ¡Play! Pero me llegan tu actitud, esa es la actitud. ¿Por qué? No importa cómo esté. ¿Está normal? Pues sí. Thank you.
No sé cómo venía para cocinar, pero no me sabe cómo. Puede ser para darle tiempo ya que lo hagan despacio y todo. Vaya, pero aquí sería la tercera presentación del grupo también. Aquí lo podemos quitar y dejamos la cena y ellos tal vez estén tocando, pero mientras están comiendo o algo. No, el grupo va a bailar ahorita. ¿Primero baila o no? Primero bailan, de ahí después va, tocan. De ahí tocan, de ahí vuelven a bailar, que es la coreografía con lo que vamos a entrar en la fantasía. Y de ahí el último con el que vamos a entrar de noche. Antes de esto, otra vez, entonces sí, son cuatro participaciones. Cuatro participaciones. Vale, entonces, pero te digo que en lugar de ponerle una cuarta participación en el transcurso de la presentación de los. Después de la presentación, va detrás de fantasía. Entonces, después. Pero de que no hay problema, yo les puedo responder. Por eso, a lo que me refiero es que, bueno, puede estar tocando, pues, pero ya en esa hora sería la cena. Ajá, para mí. Sería, ahorita sería la cena previamente, bueno, acaba de pasar la cena previamente. Ajá. ¿Verdad? Porque después de la presentación del premio, ellos suben a tocar, la cena se sirve, y después que esto haya comido, vienen ya con la traje. Vamos a poner mesa. No tenemos, no podemos. Rápido. Estela, o sea, depende de cuánta gente hay. Sí, pero ella la seguridad se le tiene que poner una mesa. Ah, ellos sí. Sí, no, ellos con sí. De corazón, con y un medio refrigerio chiquito para los dorados. Lleva un tenemos que tener cuartos de agua. Con cristal, piedras para preciosas. No, para los que van a tocar. Para los que van a bailar, porque se. Para no compramos. Puedo ir muy temprano si quieren. Al súper a comprar. Uno creo yo. Bueno, por lo menos al jurado sí. Sí, a ellos hay que tener su botellito todo. Cabal, llevamos el protocolo como mañana porque no hemos comido todavía. Ah. Ah, pues ya tuvimos que haber comido. Porque ahorita ya estamos comidos. Estamos comidos. ¿Verdad que se ve bonito? Está con todo y creo que mañana está mejor todavía. Eso es lo que los premios, los cuantos voy a tener. Todavía me puedo arrepentir, ¿eh? Por eso es que lo prometí. Para bueno viene ganando la Yolanda, viene ganando la Abby. Abigail Fiera. Ahí está, ella porta un vestido dorado oro en un. ¿Para quién es el viaje, cama? Para cualquiera de las reinas, la que sea la ganadora de la reina, ella va a hacer el viaje pagado a República Dominicana. Con todo pagado. Gasto pagado. Vuelo, estadía, transporte.
entretenimiento, todo lo que se haga allá, gastos pagados para la que sea elegida. No importa quién sea, no importa quién sea. Vendo la chiclín porque mucho teatro hace, mucho llora. Y la estela porque está muy pequeña. Y mire, y dentro de poco vamos a montar el Mister 4K. Vamos a sacar al rey. Los hombres muy feos. Sí. Me date enano. ¿Quién va a querer? ¿Quién? Pues mira, la gran panza. Todavía que todos estuvieran como yo. Vamos. ¿Cómo? Guapos, hermosos, cholos. Bien cuidados, delgados. No, para eso no. Pero es que los hombres a que sean feos son peperechos. Por eso mismo, entonces, ¿quién quiere ver a un hombre ganar algo? Pues viene, nada. Viene mi marido ahorita. Hola. El recio, quería salir de silla rueda, vaya. ¿En silla rueda me dejó? Nadie me había dejado en silla rueda como él. Nadie. Allá tiene otra joya, no lo puedes hacer, ¿no? Me la hacía. Pues sí, ojalá soquemos. Sí, porque yo por eso lo hice, ¿no crees que porque mi padre? Ay, va, pero no tanto. Por la culata. Ajá. Sí, ahí la regamos. Ah, nosotros no entendemos, en loca la entendemos. Sí, chágale. Habieron unas que no les hizo, no les enseñó quebrar la cintura. ¿La puedo comer ahora en la noche? A la Johanna me está diciendo. La Johanna está, es que ella acostado de pieza, ella es pieza para el baile. Muy diferente. Hay cosas que le ha dicho, va la cintura, cintura, pero ella. Elizabeth. ¡La mona! ¡Mona! 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 ¡La mona para ella! Para cuando ella quiera. Cuando quiere. A veces uno quiere que esté parado y nada. Sí, porque yo temprano quería que estuviera aquí, no estuvo, imagínense. Cuando pero, ella quiere. Lo importante es que funcionó la mona a última hora, pero funcionó. Sí, a eso sí, a última hora. Salvó la noche. Salvó la noche la mona. Elegante. 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 Tanto a la mona como ahora. Porque cuando está toda aguada, no, hombre. Sí, cabala, fíjate. Sí. Cuando menos lo espera uno, se aguada. Sí. Porque. Y cuando uno menos siente, está parada la babosada. Me mata. No. ¿Cuánto te hizo de ver la mona? No, pero lo más preocupante es que cuando se para, te lo asusta uno. Ajá. Porque sí, porque a mí me asustó ahorita que la vi de repente. Cuando dijeron Elizabeth, más de dónde, y estaba dormida, dije yo. Está aguada.